Bitácora de Prime, nuestras provisiones están acabando. Junto con nuestra búsqueda de la chispa suprema, nos encontramos necesitados de... Energon. Transformers Cyberverse. El viaje. Activa el generador de emergencia. A la orden, Optimus. ¡Ay! Ahí no está. ¡Lo encontré! Teletran 1, ¿cuál es nuestro estado? El apagón se debió a una fuga masiva en nuestras reservas de Energon. Grimlock, abre una ventana de comunicación. Contacta la sala de máquinas. Una ventana de comunicación trabajando. Si llaman para saber por qué se fue la energía, no salió exactamente como planeaba. Pero ya estoy cerca. ¿Ya estás cerca de qué, Wheeljack? ¡Mi nuevo proyecto! Expandir el rango de nuestros escáneres para encontrar la chispa suprema. ¿Y qué hay de nuestras reservas de Energon? ¡Oh, sí! Es una gran fuga en nuestras reservas de Energon. Pero valdrá la pena. Si encontramos la chispa suprema rápidamente, podremos... No sobreviviremos lo suficiente para encontrar la chispa suprema. Agradezco tu esfuerzo, Wheeljack. Pero no más experimentos hasta reabastecer nuestras reservas de Energon. El Arca se estaba quedando sin Energon. Y aún no encontraban la chispa suprema. No estoy seguro. Pero no tenía esa feliz sensación de encontramos la chispa suprema. Debemos descubrir qué pasó. Espera. Están volviendo algunos de tus otros recuerdos. Accede a ese. Complemento de bitácora de Prime. Nuestra situación urgente de Energon se ha vuelto crítica. Afortunadamente, Teletran 1 descubrió una fuente de Energon en este planeta inexplorado. Pero al llegar a la superficie, no encontramos nada, ninguna señal de Energon, ni vida. Teletran 1, confirma tus lecturas de Energon. Afirmativo, hay una fuente de Energon en las inmediaciones. Entonces debemos seguir buscando. Podemos cubrir más terreno si nos separamos. Grimlock, tú y Vi, revisen esa cresta. Tengan cuidado. Nos veremos aquí en 20 astrociclos. Sí, señor. Los escáneres de Teletran 1 deben estar averiados. La señal debe provenir de algún lado. Ven, busquemos más lejos. ¿Qué tenemos aquí? No lo sé, pero este lugar está que te caes. Que te caes, ¿entiendes? ¡Ay, por favor! ¡Fue gracioso! Ah, es solo otra fisura sin fondo. Vámonos, Bumblebee. Bueno, tal vez Optimus tuvo más suerte. A Optimus le habría hecho gracia mi chiste. ¿Grimlock? ¡Oye, Grimlock! ¡Grimlock! ¡Ay, chatarra! ¡Se fue, Optimus! Grimlock y yo revisábamos la cresta y me di la vuelta solo un segundo y... Grimlock, repórtate. Grimlock no es de los que no responden. Bumblebee, modifica tu escáner de Energon. Haz que busque señales de Autobot. Oye, encontré algo. Podría ser Grimlock. Aquí desapareció. ¿Se habrá caído? No escuché el ruido del golpe. Vi, párate con firmeza. El suelo está temblando. ¡Claro, Optimus! ¡Deberíamos ir a algún lugar! ¡Seguro!
¿A dónde se fueron? ¿De quiénes estás hablando, Grimlock? ¡Los monstruos de la cueva! Les aseguro que estaban aquí y eran muy feroces. ¡Energon! Esta debe ser la fuente que Teletran 1 detectó. No es mucho. Considerando lo bajos que están nuestros niveles de Energon, esto nos salvará. ¡Miren eso! ¡Más Energon! Estén atentos, amigos. Esas bestias infames aún podrían estar cerca. ¡Miren! Les dije que volverían. Bueno, sí. Ahora puedo verlas. Autobots, defiéndanse. ¡Son demasiadas! Así es. No podemos perder el Energon. Es importante para nuestra supervivencia a largo plazo. Nuestra supervivencia inmediata tampoco está garantizada. ¡Tiene razón! ¡Nuestras armas no afectan a estas cosas! No vamos a correr. Hallaremos la forma de mantenernos firmes aquí. ¿Que son rudas? Pues no son tan rudas como yo, Grimlock. Oh. Se alimentan del Energon. Autobots, retrocedan. ¿Y lo de mantenernos firmes? ¿Y qué hay del Energon? ¡Suban! ¿Viste, Grimlock? Te dije que este lugar estaba que te caes. ¡Qué gracioso, Bumblebee! El escaneo muestra que las criaturas están en el planeta porque el Energon es su fuente de alimento. Entonces mi evaluación era correcta. Las criaturas necesitan el Energon para vivir. ¡Pero son monstruos! ¡Ellos me atacaron! ¿No podemos al menos llevarnos un poco de su Energon? No. No podemos arriesgar la supervivencia de ninguna especie. Debemos encontrar otra fuente. ¡Trataron de comerme! Este planeta es su hogar. Solo estaban defendiéndolo. Teletran 1, toma control de la nave y continúa nuestra búsqueda de más Energon. Mientras tanto, cuidemos el Energon que nos queda. Todos los Autobots entraremos en estasis. Todas las cubiertas se han reportado y ahora están en estasis. Odio entrar en estasis. Siempre estoy gruñón y lento cuando despierto. ¡Eureka! Logré ampliar el rango de nuestros escáneres 10 veces más. Encontraremos la chispa suprema de inmediato. Claro que eso podría ser en decenas de miles de años. Buen trabajo, Wheeljack. Espero que cuando despertemos del estasis, Teletran 1 haya encontrado a Energon y la chispa suprema. Chispa suprema detectada. Fijando el rumbo. ¿Detectada? ¡Espera! Tengo que decirles a los otros. Todos entramos en estasis. ¿Y me encontraste a mí? ¿Pero dónde están todos los demás? Tal vez nunca despertaron. Tal vez siguen en el arca. Si el arca llegó a la Tierra,
Tú y yo tenemos que encontrarla. Versión en español Latinoamérica, SDI Media México. Voces en español, Alfonso Ramírez, Alberto Bernal, Yael Morga, Carlo Vázquez, Ricardo Méndez, Manuel Pérez, Enrique Cervantes. Director de diálogos, Gerardo Alonso.